Perdona. Bien, buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta jornada de presentación de los proyectos seleccionados para participar en esta cuarta edición de CRAE Ciudadano. CRAE Ciudadano es una iniciativa que surgió de la biblioteca y del personal de biblioteca, en un primer momento auspiciado también por la Comunidad de Madrid, que fue quien nos animó a lanzarnos a esta aventura. Y hay que reconocer que, bueno, si estamos ahora en la cuarta edición es porque la experiencia en las tres anteriores ha sido bastante positiva. Varios de los proyectos que se han seleccionado durante las ediciones anteriores han tenido un recorrido y una trayectoria más allá de esta puesta en marcha, ¿no?, que supone la convocatoria de CRAE Ciudadano. Y además es una iniciativa, y quiero ponerlo muy en valor, que ha contado también siempre desde que surgió con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá, y yo aprovecho para agradecerle al Ayuntamiento y a la concejal de Educación, a Lola, siempre la ayuda que nos prestan, puesto que, evidentemente, para llegar a la ciudadanía y para que alguno de estos proyectos luego tenga proyección más allá de lo que podamos hacer en estos talleres, necesitamos la colaboración del Ayuntamiento, desde luego, como actor protagonista, ¿no?, y también en todo aquello que podamos aportar desde la universidad. Como decía, gracias al Ayuntamiento, gracias a Lola, y muchas gracias, evidentemente, a la biblioteca, porque, desde luego, sin la biblioteca sería imposible esta iniciativa. Fueron los que la lideraron desde el primer momento, todo el personal de biblioteca, y sigue siendo así. Como decía, los resultados yo creo que han sido muy buenos hasta el momento, y prueba de ello es la distinción que desde el Ministerio se hizo este año a esta iniciativa de CRAE Ciudadano. Así que no me voy a extender más, voy a dar la palabra en primer lugar a la concejala de Educación para que, bueno, nos diga un poco cuál es su idea respecto a esta nueva edición. Y sí que antes de terminar, para que luego dar paso, después de que hable la concejala y la directora de biblioteca, a la presentación de las ideas, permítame que felicite efusivamente a los promotores de las dos ideas, porque tuve la suerte de estar en el jurado de selección, y creo que las dos ideas, desde el primer momento, a todos los miembros del jurado nos parecieron fantásticas. Así que, como decía antes, gracias por su presencia. Y Lola, si te parece, te cedo la palabra. Buenas tardes. Pues lo primero, muchas gracias por invitarnos. Excuso la asistencia de mi compañera Esther, de Andrés, la concejala de Participación Ciudadana, que ahora mismo está en el médico, si puede, se incorporará un poquito más tarde. Pero, como decía, muchas gracias a la universidad por esta iniciativa, primero, porque parte de una biblioteca, que para mí eso ya es muy significativo, y creo que da un gran valor a la universidad, ¿no?, como institución universitaria que forma a personas, que parte de la biblioteca y que cuenta con la participación ciudadana. Una vez más, ayuntamiento y universidad tienen que ir de la mano. Alcalá de Henares, junto con la universidad junto con Alcalá de Henares, es patrimonio de la humanidad desde hace ya 25 años, y esto significa que tenemos que ir en un tándem. Y en esta ocasión, cuando además es una propuesta donde hay proyectos que parten de la ciudadanía y que después, en su puesta en marcha, tiene que contar también con los ciudadanos y las ciudadanas de Alcalá, pues ahora más que nunca esa unión de Alcalá de Henares, Ayuntamiento y Universidad de Alcalá tienen que sumar, ir juntos. Y la verdad que el año pasado ya participamos como jurado, y este año también. Es complicado la elección, porque hay propuestas muy interesantes, muy buenas, y este año estas dos propuestas que han llegado a esta jornada de hoy, la verdad es que nos maravillaron a todos los miembros del jurado, y no queda, yo no quiero quitar más tiempo a las personas que son los protagonistas, que son los que han pensado, imaginado, diseñado y soñado con esos proyectos.
para que nos lo expliquen y podamos verlo de primera mano. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Y bueno, Loli, desde Biblioteca, también. Bueno, pues buenas tardes. Yo poco tengo que añadir a lo que ya se ha dicho, solamente que este año pues tenemos un motivo más de alegría, porque, como ha mencionado el vicerrector, se nos distinguió al Laboratorio CRAI Ciudadana con el sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del año 2023 al proyecto innovador en bibliotecas universitarias. Y, además, sabemos que se ha llevado a cabo también en otras universidades, basándose un poco en el modelo que habíamos establecido nosotros. Y eso es un motivo de alegría. Luego también porque cada año pues, empezamos con un poquito de nervios la convocatoria, creyendo que no va a haber ideas o que no va a haber colaboradores. Y, al contrario, nos encontramos siempre que hay bastantes ideas y por eso hay que seleccionar. Y además, difícil esa selección. Y este año pues, hemos tenido en cuenta, sobre todo, por dar un poquito de transparencia a la elección de las dos ideas, la viabilidad de llegar a un prototipo, a una culminación o a un germen de una idea en el entorno de los talleres y del laboratorio, la diversidad en esas ideas, en toda su amplitud, el entronque con los ODS, y, sobre todo, en el impacto que puede tener en el entorno. Y, desde luego, que fueran ideas en las que se pudiera compaginar, colaborar, integrar la ciudadanía con la comunidad universitaria. Y, bueno, nada más, simplemente decir que también tenemos bueno, ya en marcha la convocatoria de colaboradores, que desde aquí animamos a que se apunte las personas que quieran conocer proyectos nuevos y mostrar sus habilidades y sus conocimientos, enriqueciendo a los demás y ellos enriqueciéndose también, y ellas. Y bueno, también comentar que de colaboradores se conoce muy bien el laboratorio y que luego se puede continuar y se pueden llegar a ser promotores y tener ideas estupendas, que también ese es otro motivo de alegría este año. Y sin más, pues yo creo que podemos mencionar las ideas de ganadoras. Pues efectivamente, las dos ideas seleccionadas, el proyecto 1 es Motivos para amar una ciudad, y la segunda es el proyecto de red para acompañar la reflexión sobre los retos de la educación climática en distintos contextos educativos. Entonces, para ir a lo realmente importante, que es conocer un poco más en profundidad estas ideas, pues le damos la palabra al promotor del primer proyecto, Motivos para amar una ciudad. Entonces, nosotros nos despedimos. ¿Así?
Buenas tardes a todos. Antes de nada, queremos agradecer a la Universidad, al Ayuntamiento de Alcalá y al CRAI esta oportunidad tan importante que nos han dado. Mi nombre es Sonia Calle Marín y soy la mujer de Antonio Lera, que es el responsable de este bonito homenaje a la ciudad de Alcalá, que ha durado durante 3 años y del cual hablaremos a continuación. Antonio pide disculpas por no poder estar aquí por motivos laborales, no lo puede presentar personalmente, pero pues me ha pedido a mí que lo haga en su nombre y entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar sus propias palabras, el texto que él había presentado. Hace 3 años, Nieves, editora de lacallemayor.net, al ser yo licenciado en Historia, me propuso escribir una sección sobre hechos históricos, personajes, lugares y monumentos de Alcalá de Henares. Pero pensé que escribir datos sin más era más de lo mismo, casi una copia y pega de la Wikipedia. Así que se me ocurrió hacer algo más personal, hablar de la ciudad de Alcalá desde mis experiencias personales, lo que ha supuesto la ciudad para mí y para mi vida, desde que empecé a estudiar el año 89 en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que en el año 99 me casé con una bilbaína alcalaína y me vine a vivir aquí desde la ciudad más increíble del mundo, entre comillas, Coslada. Así nació 100 razones para Marte. Les voy a leer una de las razones que he elegido, que precisamente por el lugar en el que nos encontramos. Es la segunda razón de estas 100 y se titula Gusanos de seda, Ciudadanos Kane y láminas de a 100 reales. Las mejores historias muchas veces no están en los libros, ni las oyes en una conferencia o en una clase magistral. Te las cuenta un anciano solitario y extragabante en la barra de una tasca, empujado por el hastío, unos chatos de vino, que en su justa medida calientan el corazón, desatan la lengua y liberan el alma. ¿Cuándo? En mi primer año de carrera, recién empezado el curso, seguramente por octubre o noviembre del año 89. ¿Dónde? En las cuadras de Rocinante, el mejor sitio de Alcalá para tomarse una frasca de vino y una oreja a la plancha, regentado entonces y todavía por Carlos, o el calvo madridista, como le llamaba yo con cariño, y a la vez un poco de mala leche. Ya solo le llamo madridista porque, cosas del karma, yo, que por entonces presumía de una hermosa melena a lo John Bon Jovi, o más bien a lo Antonio Flores, ahora luzco unas entradas que me llegan a la espalda. No hay nada más triste para un indio que no tener pelo. Justicia divina. ¿Quién? Lo ignoro. Solo recuerdo que llevaba traje y corbata y que uno tras otro no dejaba de encender bisontes, tabaco negro para tipos duros, porque por entonces en los bares y restaurantes se podía fumar. Sí, es cierto, ahora es mucho más saludable, no sales de los locales oliendo a mil demonios, pero a veces echo de menos ese ambiente que provocaba la espesa neblina de los cigarrillos, y es que en ocasiones el ambiente lo es todo. Y rodeado de esa atmósfera de humo gris, a ese anciano de traje y corbata, otrora de domingo y ahora jubilado de diario, le empezaron a brillar los ojos porque había encontrado a unos jóvenes universitarios forasteros a los que contarles una historia. ¿Sabíais que si no fuera por el pueblo de Alcalá, que hace siglo y medio se unió para salvar la universidad, ahora no tendríais dónde estudiar? Una historia de una ciudad en decadencia, de un pasado arrebatado y trasladado a otra ciudad más grande, más fuerte, más arrogante, de una universidad clausurada y unos edificios arruinados, en definitiva, una historia con mayúsculas derrotada. De gusanos de seda devorando los restos de un pasado glorioso y de un símbolo de forma de fachada desmontando piedra a piedra para convertirse en emigrante por capricho de un millonario norteamericano. Pero también una historia de rebelión, de lucha, de orgullo de un pueblo que se niega a que se le arrebate su alma, de gente que eligió salvar lo que amaba antes de comer carne esta semana, de un todos a una, de una sociedad de condueños que salvó lo que ahora tenemos
y que nos parece obvio tener. Una historia de 900 láminas de a 100 reales, de 90.000 reales que sirvieron para comprarle al conde de Quinto lo que él no amaba ni sentía como suyo, la manzana que contenía los principales edificios de la ciudad. Ahora sé que, como casi siempre que un anciano emocionado te habla de su tierra, estaba adornándolo un poco, más bien exagerándolo, que nunca hubo gusanos de seda y que lo que de llevarse el Colegio de San Ildefonso a Estados Unidos fue solo un rumor. Un buen cuento siempre tiene que aderezar de fantasía para emocionar al público. Pero en este caso la realidad no deja de ser extraordinaria, porque 900 vecinos se unieron para salvar el patrimonio de su ciudad, la herencia de su pasado, y gracias a ellos Alcalá es hoy lo que es. Y jamás podrá agradecerles lo suficiente lo que hicieron por ella, por todos nosotros. Como bien define Fran Serrato en El País, fue el primer crowdfunding español. Y esta es mi segunda razón para amar, esta vez no a ti, Alcalá, Complutum o como quiera que te llames, sino a tu gente, la de entonces, la de ahora y la de los mañanas que están por venir. El pueblo, cuando quiere, todo lo puede. Este es un ejemplo de las razones que ha hecho Antonio. Entonces, ahora, a continuación, os hablamos del proyecto en sí. Con el desarrollo de este proyecto, me gustaría conseguir que todo aquel que sienta una vinculación especial con esta ciudad tenga la posibilidad de expresar, a través de la creación literaria, sus experiencias personales. En primer lugar, instar a los colaboradores a que expongan cuál es su lugar, monumento, calle, plaza o actividad cultural o de ocio de Alcalá de Henares por la que sienten un apego emocional especial y el porqué. Partiendo de este punto, ayudarles a conocer mejor a través de una buena búsqueda bibliográfica, documental de la historia de Alcalá y de esos lugares o hechos concretos a los que se han hecho referencia, aunando ambas informaciones y adjuntando fotografías, los colaboradores crearán sus propias historias y relatos, apoyados, si lo creen necesario, por el aporte de ideas del resto del grupo. Entonces, lo que pretendemos es eso, que una invitación a la participación de los alcalaínos. Por ejemplo, pues simplemente pues ponerles un ejemplo. Yo soy de Bilbao, como se ha dicho. Llevo desde el año 85 aquí en Alcalá y tengo tres lugares muy especiales en mi vida. Hay muchos rincones en Alcalá, la Plaza de las Bernardas, la propia fachada de la universidad, la visión de la Plaza Cervantes desde el principio viendo al fondo las torres. Pero, sin embargo, por ejemplo, yo tengo, como les digo, tres lugares. Uno sería el Colegio de Málaga, que es donde estudié Historia junto con mi marido. Dos, la Capilla de San Ildefonso, que fue donde nos casamos. Y tres, el Rincón de las Carmelitas Descalzas de afuera, o del Corpus Christi, porque he tenido la suerte incluso de entrar, ver su biblioteca, etcétera. Con lo cual, esos serían mis tres rincones con los que yo tendría que investigar. En definitiva, pues ese sería el proyecto que cada persona buscara e investigara. Y nada más, simplemente agradecer una vez más a la universidad, al CRAI y, por supuesto, al ayuntamiento, pues su ayuda en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, lo que aparece son los títulos, o sea, son las imágenes y los títulos de cada una de las razones. Bueno, enhorabuena por la iniciativa y por la exposición. Como ya he dicho antes, yo creo que la idea nos pareció muy oportuna y muy alineada con lo que debe ser un proyecto de ciencia ciudadana, porque evidentemente la participación de los ciudadanos en este proyecto es evidente. Yo la curiosidad o la pregunta es
Bueno, entiendo cuál es el proceso. Cada uno elija su rincón o sus rincones, lo documente con fotografías o con algún texto literario y luego profundizar en la búsqueda de información. Pero yendo más allá, fuera, quiero decir, si este proyecto sigue adelante, ¿visualizáis, digamos, algún producto posterior que recoja esas 100 razones o cómo difundirlo luego para un mayor conocimiento? Quizás lo bonito sería luego ya, pues con la ayuda de la universidad, el ayuntamiento, pues que esas razones de las distintas personas se publicaran. Es decir, hacer un libro y publicarlo o, bueno, pues hacer una serie de conferencias o lo que se estime oportuno. Pero darle visualización precisamente pues para eso, la colaboración de gente pues que diga mi rincón favorito de Alcalá es este y que todo, no sé, que la gente lo vea, ¿no? Sí, eso me parece interesante. O incluso, por ejemplo, pues hacer, no sé, por decirlo, en Santa María la Rica, pues hacer una exposición de, a lo mejor, de fotografías que incluso la propia gente haya hecho, no sé, por ocurrirnos se nos ocurren muchas cosas, ¿no? Pero lo más inmediato quizás pues eso, pues una exposición, un libro y apoyado, pues por ejemplo, a la presentación del libro pues por una conferencia o porque encima pues tenemos aquí la Facultad de Historia que hay tanta gente tan buena en Alcalá, entonces todo une. Yo he sido compañera de Vicente Pérez Palomar, hemos hecho juntos la carrera, con lo cual, pues, y de su mujer. Entonces, hay mucha gente también en el ayuntamiento, pues, muy buena, o Vicente, del que hablábamos antes, que es guía. Se puede, pues, hacer muchas cosas con esto. Pues, por mi parte, mucho ánimo y lo que podamos echar una mano, tanto de biblioteca como desde la universidad a través del vicerrectorado, estoy seguro que también del ayuntamiento, pues trataremos de empujar. Sí. Yo quería felicitaros, y digo felicitaros a tu marido y a ti, ¿no? Porque ponerte en su lugar y venir aquí en su representación, que lo has hecho fenomenal, ¿no? Pues la verdad es que tiene mérito y os felicito a los dos. Porque cuando vimos el proyecto, ahora, claro, lo hemos visto mucho más concreto y ya no son solo las imágenes que además traen recuerdos y que para vosotros ha significado motivos para amar la ciudad, ¿no? Sino también esas frases que habéis ido acompañando a las fotografías, me parecen un derroche de creatividad y de sentido del humor que también pues hace que quien las lee y quien ve las imágenes, ¿no? Pues haga, despierta un poquito de emoción, ¿no? Y bueno, pues felicitaros a los dos. Y yo creo que sí, que podemos hacer una exposición o como tú bien has propuesto, una charla con los participantes, con los protagonistas y bueno, claro. Seguro que entre la universidad y el ayuntamiento podemos después darle publicidad y darle que todo el mundo vea esos 100 motivos que se pueden convertir en 1000, ¿no? Porque Exacto. Al final, o en 200.000, si cada habitante de la ciudad elige una fotografía. Imagino que luego haréis como unas bases, pues se puede enviar una fotografía, dos fotografías, ¿no? Claro, o un claro, tope, luego no tope. Ya ellos en el laboratorio. Con una calidad, con menos calidad, eso ya tenéis que vosotros sacar es. Todo eso, pero nosotros desde luego os podemos acompañar. Y ver el resultado final que seguro que merece la pena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. No, si no, María José. No. Muy bien, pues muy buenas tardes y yo también quiero empezar a agradecer la labor de todos estos años, este año también del CRAI y la colaboración también del Ayuntamiento
Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que nosotros queremos proponer es aborda un reto muy importante, pero la idea es muy sencilla. Este gráfico pertenece al último informe del IPCC y bueno, nos pone delante de una realidad que todos deberíamos conocer y considerar, y ante la que el IPCC, de forma tozuda, insiste, se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas y depende, el futuro depende en una buena medida de lo que las decisiones que se tomen en estos muy próximos años, ya mismo podríamos decir. Los últimos estudios científicos alertan no solamente de efectos de ese cambio climático a los que todos, de alguna manera, con los que estamos familiarizados, fotografías que se nos vienen a la cabeza, tengamos la edad que tengamos y tengamos la formación que tengamos, alertan de puntos de inflexión, quizá puntos de no retorno, tenemos ahí ejemplificados en este mapa, que nos invitan a ir un poco más allá de esas imágenes conocidas del oso polar o de una ola de calor o de... Entonces, desde Naciones Unidas y desde todos los foros, este es, como todos sabéis, el actual secretario general de Naciones Unidas, se invita a tomar conciencia, a mejorar el conocimiento, a mejorar también las capacidades de toda la ciudadanía para conocer y hacer frente a este reto que nos afecta a todos. La metáfora que se ha utilizado en esa presentación el año pasado de este último informe del panel de expertos sobre cambio climático es de salto cuántico. Yo creo que ya no encuentran metáforas adecuadas para inducir ese necesitamos actuar y actuar urgentemente y en profundidad. De hecho, se conoce quizás menos las implicaciones del cambio climático en temas, por ejemplo, como el de la salud. Esto es muy reciente, se puede ver la fecha de 31 de mayo de este mismo año. La Organización Mundial de la Salud se alinea con estas llamadas de atención y afirma que es potencialmente el mayor riesgo para la salud humana en este siglo XXI. De tal manera que, bueno, quizá necesitamos empezar a entender el cambio climático y sus efectos de una forma más completa y también más compleja, entendiendo cuáles son las interrelaciones entre esto, el cambio climático, que de vez en cuando vemos en alguno de los en algún recorte de periódico, entender cómo tiene que ver con la alimentación, cómo tiene que ver con el agua y cómo tiene que ver incluso, no solo con la salud, sino uno de los recortes que recogimos el año pasado, es cómo el alza de precios que tiene no solo este factor, claro, sino otros factores, pero este también, esa inflación que conlleva, pues podía incluso tener que ver con las hipotecas. Es decir, inducir, invitar a un pensamiento complejo sobre este fenómeno, que es un problema complejo y que no se puede abordar más que de una forma también compleja. De hecho, nosotros en España deberíamos estar especialmente interesados en esto, porque todos los informes, este es también muy reciente, de la Agencia de Medio Ambiente Europea, de este mismo año también, del 2024, alerta sobre que el sur de Europa, las zonas costeras y las zonas ultraperiféricas serían zonas en Europa especialmente afectadas por las consecuencias de este cambio climático que tenemos ya aquí.
y enumera, pues como tenemos aquí en este gráfico, enumera 36 riesgos climáticos agrupados en esas 5 grandes categorías que veíamos antes conectadas entre sí y, por tanto, retroalimentándose entre sí. Los investigadores se puede actuar y el horizonte sería quizá migrar, intentar transformar nuestra vida en la Tierra, ¿no? El cómo nos comportamos, cómo consumimos, producimos, cómo cuidamos nuestro entorno dentro de este anillo verde que vemos ahí, que llaman ese corredor seguro, es decir, dentro de los límites planetarios estudiados ya y justo, por supuesto, porque no podremos vivir en ese límite seguro, sino también atacamos este aspecto, ¿no?, de la distribución de riesgos y beneficios de esta nueva situación. Bueno, esto tiene que ver con ese concepto que también aparece de vez en cuando en los medios de comunicación, el antropoceno, en el que, bueno, hay que quizá acostumbrarse a vivir, ¿no? El interés de este estudio de los límites planetarios, encabezado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, es uno de los intereses es esto que estamos viendo aquí, es que hay umbrales numéricos, cuantitativos, que nos permiten apuntar hacia dónde deberíamos encaminarnos y cómo de cerca o no estamos de esos límites, de ese corredor justo y seguro, es decir, dentro de esos límites biofísicos del planeta que nos sustenta a todos, ¿no? Y en este sentido, nuestra propuesta se encamina hacia la educación. Desde ya hace muchas décadas, de hecho, desde la primera conferencia de Estocolmo allá por el año 72, que ya llovió mucho, se apunta a la educación como una palanca fundamental de cambio social. Y en ese sentido, creemos que es el momento de profundizar en el papel de la educación de todos los niveles, realmente, porque así está recogido en los documentos de UNESCO, de Naciones Unidas, en nuestro propio marco normativo, que tanto en la educación preuniversitaria como en la educación universitaria, ahí está escrito que los planes de estudio deberían recoger esta realidad, pero no solo a nivel de conocimientos, sino a nivel de capacitación de todos los ciudadanos para afrontar este reto. Y en ese sentido, como digo, pues eso, desde el año 72, del que ya hemos, de esa conferencia de Estocolmo, de la que hemos celebrado ya los 50 años, pasando, por supuesto, por la cumbre de Río, la cumbre del año 92, conocida por casi todos, ¿no? Pasando por declaraciones de la conferencia de rectores de universidades españolas, ya digo, por el marco normativo vigente y por los propios objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 4, el que apunta a esa educación de calidad, una de sus metas, específicamente habla de educación para el desarrollo sostenible, la 4.7, y que apunta a esa capacitación, insisto, que no tiene que ver solo con saber más, que es necesario, esos objetivos cognitivos, sino también objetivos de índole socioemocional en el ámbito de los valores y también conductual o en el ámbito del saber hacer, del saber afrontar. Este documento de UNESCO de 2017 es uno de los que solemos recomendar como inicio de ¿por dónde empezamos esto de la educación para el desarrollo sostenible? Pues este es muy sencillo, no llega a 70 páginas, me parece, y ya digo, por eso, por ahí solemos empezar en nuestros cursos de formación de profesores. De momento, nuestro grupo de innovación se ha dirigido a profesores de la universidad, pero entendemos que es muy necesario el poder conectar con profesores también del ámbito preuniversitario, y ese es uno de los principales objetivos del proyecto, ¿no?
esto del marco de competencias, pues son nuestros compañeros profesores de él, hace muchos años ya lo manejan, nosotros en la universidad también ya hace muchos años. Y este documento de UNESCO se centra en eso, en las competencias, en el ámbito cognitivo. Yo les pregunto a mis estudiantes, yo tengo estudiantes de ciencias ambientales, también de arquitectura, también de turismo, y les pregunto, bueno, esto es lo que UNESCO plantea, que todo ciudadano debería conocer, por ejemplo, respecto a este ODS 13 de acción climática. Y nos dicen, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias en distintos órdenes, lo socioeconómico también, a distintas escalas, local, nacional, y qué estrategias de prevención o de mitigación o de adaptación conocen o no? Y es llamativo que no son tan conocidas como debería, quizá, ¿no? Deberían plantearse. Claro, si no conocemos qué es el concepto de prevención o de adaptación o de mitigación, difícilmente vamos a poder juzgar si lo que se nos plantea desde las administraciones, desde el mundo de la empresa, desde no sabremos posicionarnos, no sabremos tomar una posición personal, crítica, madura, de ciudadano con mayúsculas, ¿no? Esa es la idea. Y después están los objetivos estos socioemocionales y los conductuales. También en esta parte los estudiantes se sienten bastante inermes. Pueden saber, pero no se sienten capaces de abordar individual o colectivamente alguno de estos retos que parece que deberíamos todos tomar en consideración. Bueno, este es uno de los objetivos de este proyecto. Aparte del documento de UNESCO, ahí yo creo que también es necesario señalarlo en esta presentación. La Unión Europea, dentro de el Pacto Verde Europeo, que nos compromete a ser neutros en carbono en 2050 a todos los países miembros, como parte indispensable de ese Pacto Verde, plantea este marco de competencias en sostenibilidad, también dirigidas a cualquier ciudadano adulto. Están estructuradas en esos cuatro grandes grupos y creo también que no son tan conocidas. Bueno, la invitación es preguntar, ¿no? Preguntar, escuchar si este marco es conocido, si se considera útil, si se considera aplicable, qué recursos necesitaríamos para en las aulas de cualquier nivel o fuera de las aulas, porque podría ser perfectamente también orientado esta educación, esta comunicación en el ámbito climático, en la educación no formal, perfectamente, en otros ámbitos. Pues eso, ¿qué necesitamos? Estoy adelantando ya qué es lo que queremos hacer con el proyecto, pero en definitiva es esto, es conocer más, conocernos los docentes o educadores, hablando más en general, que estemos interesados en mejorar esa comunicación climática, conocernos, compartir recursos, compartir inquietudes y poder potenciar esa educación climática en distintos ámbitos. Ya como último gráfico, me pareció significativo este estudio reciente también, del año pasado, en el que se corrobora lo que estudiantes nuestros de distintas ramas de conocimiento también nos dijeron el año pasado en una encuesta que pasamos en distintos grados, y es que este tema preocupa mucho a los jóvenes, se sienten poco preparados, se sienten con ese déficit de información y de capacitación y encontrarían muy conveniente que tuviera una mayor presencia en cualquiera de los planes de estudio, sea de ciencias, sea de arquitectura, de ingeniería, de letras, de cualquiera de ellos. Y este estudio, ya digo,
que se ha hecho no solo en España, sino es en un estudio internacional, corrobora un poco esta misma idea, ¿no? Los porcentajes, como tenemos ahí en rojo, el porcentaje de respuestas que dicen no tiene influencia, sin influencia, con muy pequeña influencia, del cambio climático del 13 en el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, como vemos, es variable según el objetivo, pero en general es bajo. La mayor parte muy por debajo de un tercio. Así que sí parece considerarse que tiene influencia en el resto de dimensiones de lo que consideramos el desarrollo sostenible y que, por tanto, bueno, pues tenemos ahí un reto. Entonces, las tres palabras que resumen la propuesta es esto, red, porque entendemos que esa construcción del conocimiento, de la capacitación, tiene que ser colectivo. Reto, porque, bueno, ahí está el reto, ¿no? De hacer en poco tiempo lo que necesitamos hacer, y podemos hacerlo. Y la pandemia nos enseñó que podemos hacer grandes cosas en muy poco tiempo y hacerlas de forma colectiva. Así que esa es la idea. Poder constituir un foro, una red, un espacio para escuchar, para compartir y co-crear, si es necesario, soluciones, mejoras en este tema de la educación climática. Esa es la idea. Y el planteamiento de las sesiones podría ser esta, pero siempre en función de lo que los colaboradores que logremos reunir en torno a una mesa, pues nos quieran aportar, obviamente. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, ya veo que tienes un reto, digamos, muy ilusionante y, bueno, quiero decir, un poco arriesgado porque quieres incluir si yo no lo he entendido mal, a todas las personas, ya no solo profesores, también educadores y a todas las personas que tienen algo que ver con la formación en aspectos de cambio climático, en aspectos de desarrollo sostenible. Y por ahí va mi primera pregunta, porque yo creo que la presentación a mí me ha servido para entender mejor cuál es la idea, que me había gustado, como ya he dicho, cuando la vi por primera vez. Entonces, las personas a las que se dirige realmente esta idea son profesores y educadores, ¿no? La idea es que ellos entiendan cómo han de trasladar la información a estudiantes o personas que se quieran formar sobre estos aspectos. Y si es así, que creo que ahora se lo he entendido bien en tu presentación, mi pregunta sería, ¿a qué niveles? Supongo que a distintos niveles, porque no es lo mismo cómo se tiene que formar una persona que se va a dirigir, por ejemplo, a estudiantes universitarios que la que se tiene que dirigir a estudiantes de etapas más tempranas, ¿no? Como de primaria o secundaria. Si habéis pensado también en como distintos niveles en función de a quién vaya a ir dirigido o quién vaya a ser el usuario final. No me refiero el actor principal de la idea, sino el usuario final al que va luego la formación. Claro. Yo no soy profesora de educación primaria y por supuesto, quien tiene que traducir la información relevante sobre estos temas y las múltiples implicaciones que hemos dicho, ¿no? Que sería interesante, son los profesores de educación primaria. No obstante, la idea parte también de las necesidades que compañeros de aquí, de esta casa, de distintas ramas de conocimiento, han manifestado. Es decir, yo sí sé que tengo que me interesaría incluso incluir estos aspectos en mis clases, en distintos planes de estudio, ya digo, desde humanidades hasta las ingenierías. Esto nos lo han manifestado compañeros profesores de aquí, de la casa. Pero no tengo herramientas, no tengo el conocimiento.
necesitaría una orientación para después traducir a mis asignaturas, a mis prácticas, a mi práctica docente en definitiva, ¿no? Es decir, y efectivamente, claro, los niveles son muy diferentes, pero lo que los docentes y los ciudadanos en general, insisto, ¿no?, los ciudadanos deberíamos conocer sobre el tema es una base común. Después cada uno lo traduce, lo traslada al ámbito, al nivel que cada uno está, en el que cada uno trabaja y en el que es especialista, por supuesto. O sea que la idea es esa, sí. Y la idea es que no es que nosotros vayamos a darles clase, sino que ellos manifiesten cuáles son las necesidades y entre todos podamos reunir los recursos, las experiencias y buscar nuevas experiencias, nuevos recursos, redes que ya existen, que quizá no son conocidas y que para ellos podría ser una oportunidad de seguir investigando, seguir implicándose en este tema. Sí. Pues no, gracias y ya digo, me parece interesante y espero que a ver si en esta búsqueda de colaboradores, porque sería importante también que a lo mejor profesores de etapas más tempranas se involucrasen, porque yo creo que en esto como en todo, cuanto antes empieces con la formación de las personas, más fácil luego es que lo entiendan y que lo vayan incorporando a lo largo de las distintas etapas educativas, ¿no? Claro, claro. Todos hemos incorporado que hay que reciclar porque nos lo han contado. Es que, claro, pues es un poco esa idea. Pues no, yo... Sí, bueno, yo, igual que el vicerrector, veo que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que vamos a empezar. Que es un reto complicado. Pero dentro de estas redes creo que sería importante contar con el Centro de Formación del Profesorado. Claro. Yo puedo ponerte en contacto con la directora del Centro de Formación del Profesorado y desde ahí pues establecer unos talleres, unas charlas para que se abra a todo el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato, adultos. Y también desde la Concejalía de Educación, pues nosotros si algún día tú quieres enfocar un poco cómo llevar más al aula, ¿no? ¿Cómo se puede hacer con los alumnos? Sí que es verdad que ya muchos centros tienen bastante conciencia ecológica porque ya se vienen trabajando con ecoescuelas, con los huertos escolares, con diferentes actividades que van teniendo los centros, pero que todo suma, ¿no? Y que todo siempre viene bien ver cómo se puede incrementar esa conciencia medioambiental y cómo se pueden fomentar más actividades. Entonces, yo creo que dentro de esa red podría ser el centro de profesores y la Concejalía de Educación, pues igual si un día decides pues hacer un encuentro, también nosotros podemos trasladar esa información a los centros educativos y que se sume quien quiera y quien esté interesado en conocer más en detalle esta propuesta. Sí, sí, perfecto. Eso justamente es lo que andábamos buscando. Muy bien. Si no hay más preguntas, no sé si Loli y Lola queréis aportar algo más. Yo creo que podemos dar por cerrada esta jornada de presentación y emplazarnos ya a las primeras jornadas de los talleres y un poco más a largo plazo, emplazarnos también a cuando terminen las segundas jornadas para ver cuál es el resultado de estas ideas una vez que pasen por el laboratorio del CRAE Ciudadano. Así que, sin más, bueno, pues muchas gracias a todos y damos por concluido este acto.